A esa hora, Catalina Vargas nos tiene más reacciones frente al escándalo que se cierne sobre el Palacio de Nariño y esas interceptaciones ilegales denunciadas ayer por el fiscal Francisco Barbosa. Catalina, ¿cuáles son las últimas reacciones? Alejandra, pues mire, la fiscalía acaba de emitir un comunicado en donde asegura que es falso el argumento entregado por parte de la Policía Nacional, en donde señala que estas interceptaciones ilegales de estas dos ex empleadas de Laura Sarabia se habrían dado dentro de una investigación que un fiscal había autorizado el 26 de enero de este año. Aclara la Fiscalía General de la Nación que estas interceptaciones se dieron justamente el 26 de enero mediante un informe de policía judicial de un funcionario de la DIJÍN que habría solicitado la interceptación de estas dos líneas, y señala que el 30 de enero de este mismo año otro uniformado de la policía solicitó interceptar estas dos líneas telefónicas argumentando la necesidad, ya que según este uniformado, estas dos mujeres pertenecerían al Clan del Golfo o serían colaboradoras del Clan del Golfo y serían conocidas como alias La Cocinera y alias La Madrina. Cierro con lo siguiente, abro comillas, y con base en estos documentos se indujo en error a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales que ordenó intervenir las comunicaciones de las dos mujeres. Es decir, la fiscalía señala que nunca se autorizaron estas interceptaciones por parte de un fiscal y que, por el contrario, todo se trató de un error al cual lo indujeron.